El matrimonio Miara fue indagado en el día de hoy en los tribunales. Prestaron declaración sobre el supuesto secuestro de los mellizos Rossetti y Ross. Al respecto dialogamos con el fiscal federal Aníbal Ibarra. El matrimonio Miara prestó declaración hoy, efectivamente. Samuel Miara lo hizo a la mañana y su esposa lo hizo a la tarde. Ambos contestaron todas las preguntas que el juzgado les formuló y también la fiscalía. Se hizo en presencia del abogado defensor y se desarrollaron las audiencias con absoluta normalidad. El contenido no se lo puede manifestar porque el juez reimplantó el secreto del sumario, pero bueno, han concluido por lo menos en el día de hoy esta etapa de indagatorias. ¿Ambos han quedado en carácter de detenidos? Sí, por el momento continúan detenidos y por parte de la defensa hasta el momento no hubo ningún pedido de excarcelación. ¿Cuándo se van a realizar las pruebas y qué tipo de pruebas para determinar quiénes son los padres de los niños? Bueno, por ley está determinado que cuando hay dudas sobre la paternidad se realiza un examen de histocompatibilidad en el Hospital Durán, en el Servicio de Inmunología, así que el juez ha dispuesto esto y supongo que se realizará la semana que viene. Porque esto requiere su tiempo de notificación a cada una de las partes para que eventualmente, si lo desean, propongan un perito de confianza para que también colabore con el examen.